realidad. Una legión de príncipes mentirosos, gritando para usted, música para ver, fotos originales del mundo del revés. Anímese a mirar otra versión real de la fantasía. Pase usted a la comunidad. Caníbales habitantes de la Alquitrán, llamándose bajo cielos de celofán. Soy payaso de mundo. Los cíclopes del futuro matándose por coronas y banderas. Búsquese en esta canción. Alguien dio de nuevo algo, volvió el reloj casero y hay que volver a trazar otra vez los caminos. Hola, de tinta azul, del mar del sur. En algún lugar de Montevideo, un micro atraviesa una noche de carnaval. Noches escondidas que nos quedan por ahí. Y uno quisiera que el viaje nunca termine. Sueños por perder, cuentos por creer, vida por nacer. Mientras tanto, chico, mira. No demasiado lejos de ahí, un tablado de barrio espera. Y la gente empieza a llegar. Afuera, otro grupo de murga está llevando a cabo un viejo ritual, el ensayo callejero. En el fondo de los tiempos volverá. La murga es uno de los principales atractivos del carnaval uruguayo. Se trata de un canto coral interpretado por grupos que tienen de 13 a 17 personas y que suelen acompañarse con bombos, platillos y redoblantes. Este tipo de canto festivo está presente en distintos lugares del mundo. Pero en Uruguay, su presencia durante el carnaval es tan importante que, en los 40 días que dura este festejo, los espectáculos de murga llevan más gente que los partidos de fútbol de todo un año. Viendo la participación e interés que este tipo de canto despierta, uno no puede dejar de preguntarse, ¿cuál es el motivo por el que esta tradición se arraigó de un modo tan fuerte aquí? Casa de Pepe Veneno, ¿saben allá, dónde es? Allá, en aquel edificio. Ah, gracias, ¿eh? De nada. A partir de los 70, este género experimentó una verdadera transformación, tanto en el contenido de sus letras, como en la concepción de su puesta en escena. ¿La casa de Pepe Veneno? Sí, allá. ¿Ahí enfrente? Si hay un nombre vinculado a esta renovación estética, ese nombre es sin duda el de Pepe Veneno y la murga La Soberana. Justo con el mate, ¿eh? Con el mate, como debe ser. Como debe ser. Por favor, adelante. Vamos. ¿Y usted qué murga empezó a cantar? ¿O a cantar o a participar? Empecé a escribir y a actuar en La Nueva Ola. Esto fue en el 1961. Y ya con La Nueva Ola comenzamos a empezar a insinuar, no sé, un cambio en la murga. Este cambio llegamos a cristalizarlo y confeccionarlo
vehementemente en el 69 con La Soberana. Fuimos cambiando el maquillaje y lo hicimos mucho más teatral. Los vestuarios también, mucho más amplios, más teatrales. Empezamos a marcar ciertas suertes coreográficas, desplazamientos, sin abandonar tampoco, digamos, gran parte de los movimientos a piacere de la murga, ilustrando con los brazos. Y... Pero este aquí que también el cambio lo efectuamos en el mensaje, en el idioma que hablábamos. Al punto que nos tildaban como una murga militante, cuando nos detenían, nos bajaban de los tablados en aquella época. A mí me llegan a procesar los militares, estoy casi 3 años y medio preso, y después, bueno, digo, pensando en la propia cárcel, digo, claro, fueron coherentes, porque nos habíamos transformado en un fenómeno social bastante serio. Cuando me liberan, mi causa era excarcelable. Y después de un par de meses, casi 3, viajamos a Suecia. ¿Cuánto tiempo vivió en Suecia? 25 años. La continuidad estética de murgas surgidas en aquellos días, como La Soberana, llega hasta hoy y puede rastrearse claramente en las murgas más activas de la actualidad, como en el caso de Agarrate Catalina. Para entender el nivel de convocatoria que este tipo de murgas tiene en Uruguay, basta con observar la cantidad de gente que asiste a un ensayo público, una noche de carnaval cualquiera. La murga tiene básicamente en su espectáculo esa estructura, una presentación o saludo al barrio. Y después están los cuplés, que son cuadros humorísticos generalmente, caricaturas de fotos sociales. Y después está la retirada, que es una canción más larga, 7, 8 minutos, no sé, no hay una estipulación. Ajá. En donde la murga se despide y canta sobre un tema.